empezamos y lo hacemos mirando a la educación. Estamos en el inicio de un nuevo curso y nos queremos acercar a algunas de esas instituciones y entidades que trabajan en nuestra ciudad y que están comenzando también esta, bueno, pues nueva temporada, que podemos decir. Y hoy se acerca hasta aquí, hasta Valencia Abierta, Carla de Paredes. Ella es la directora del área de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Valencia. Carla, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, nuevo curso que comienza. ¿Cómo se está viviendo en la Universidad Europea? Pues se está viviendo con intensidad. Es un año más que arrancamos el nuevo curso en septiembre. Han empezado con nosotros unos 1.900 alumnos, tanto en grado como posgrado, tanto en la modalidad presencial como la modalidad online. Bueno, hicimos unas jornadas de puertas abiertas que, de acogida sobre todo a los alumnos que empiezan el primer año, que son los que, digamos, están más inquietos. Los hicimos en la Rambleta y la intención básicamente era eso, que conocían un poco los primeros días, que son los días de más nervios, en la Universidad Europea de Valencia. Y este año encima estábamos de estreno, porque hemos estrenado varios campus. Varios campus, nos irás dando algunas pistas ahora de esas novedades a lo largo del curso. ¿Cuesta empezar la universidad o es un proceso que es bonito pero que a veces lo tenemos como muy idealizado cuando estamos en esa edad de 18 años que estamos empezando? Es un proceso muy bonito, sobre todo para nosotros los docentes y desde el punto de vista de la universidad, porque te das cuenta que bueno, los alumnos vienen con muchas expectativas y les queremos abrir los ojos y ponerles en contexto y que sean capaces de ir aprendiendo y ir adquiriendo esa madurez. Nos decías, Carla, nuevos campus este año. ¿Qué aperturas, qué novedades presentáis de cara a este curso? Pues este curso hemos abierto el Campus Turia, que es un campus que está situado en el centro de Valencia. Principalmente está enfocado para la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene como dos edificios. Hemos abierto a fecha de hoy uno, que tenemos 550 alumnos, sobre todo el área de empresa. Es un edificio junto con el que estamos rehabilitando, que la rehabilitación la ha llevado a cabo nuestro queridísimo arquitecto Ramón Esteve y es emblemático y está en el centro de la ciudad y la idea es abarcar unos 2.500, 3.000 y que sea un sitio de referencia en Valencia. Por otro lado, tenemos el campus de Alicante, que es un campus que también se encuentra en el centro de la ciudad de Alicante, donde estaba situado Fundesem, en las instalaciones de Fundesem, y principalmente ahí tenemos titulaciones del área de salud. Tenemos como enfermería, como odontología y como principalmente de lo que es el área de salud. La idea es, el año que viene, ir progresando e ir abriendo otras áreas de sociales. Hablamos de abrir nuevos campus, abrirse a esas nuevas disciplinas que también aprovechamos que al tener más espacio, hay más espacio, podéis dar cabida. Y esto es porque cada vez hay una mayor demanda por parte del alumnado, también valenciano, en parte porque los números lo refrendan, ¿no? El 90% de los alumnos y alumnas que salen de la Universidad Europea consiguen trabajo en los primeros 12 meses. Esto es un dato, sin duda, para poner muy en valor. Sí, principalmente yo creo que es por nuestro modelo académico, es decir, la Universidad Europea se centra principalmente, o en el centro de nuestro modelo académico es el aprendizaje experiencial. Las evidencias científicas lo dicen, que los alumnos se quedan con el 10% de lo que leen, el 50% de lo que escuchan y el 90% de lo que ellos hacen o practican por sí mismos. De tal manera que queremos que aprendan haciendo. Es decir, nuestro modelo académico principalmente tiene una dimensión intelectual, evidentemente, internacional, porque tenemos mucho alumnado que viene de o atraemos a un público extranjero, también en cuanto que sean unos chavales comprometidos con el mundo global y por lo tanto lo que hacemos es utilizar mucho una metodología donde el alumno sea capaz de estudiar un currículum o tener un currículum integrado, es decir, no estudiar las materias de manera aislada, sino de manera conjunta. Y hacer que tenga unos estudios transdisciplinares que le permita tener tanto contacto con el mundo en el ámbito de área social como en el del área de salud o del área de STEAM. Esto es una de las reivindicaciones históricas, a lo mejor, del alumnado hacia la universidad, que estuviera más cerca del mundo real, del mundo de la empresa, una reivindicación también que salía de las propias empresas, donde llegaba también ese alumnado. ¿Cómo se consigue? Porque imagino que más allá de estructurar toda la parte educativa, también con un profesorado que se prepara para poder afrontar este reto.
Así es, muchos de nuestros profesores, el claustro, tenemos claustros profesionales, es decir, que están muy relacionados con el mundo profesional y nos gusta mucho traer el profesional al aula y que los propios chavales también vayan al mundo profesional. Por eso nuestros campus están en el centro de la ciudad, porque queremos esa interactuación principalmente con el mundo profesional. Y como te comentaba, muchos de nuestro claustro es profesional, que por la mañana está o bien en su despacho o bien en su empresa o en su clínica, y por la tarde el problema que ha tenido o la cuestión que ha tenido por la mañana la está resolviendo con los alumnos. Les intentamos acercar mucho al mundo profesional también a través de simulaciones que hacemos dentro de la propia universidad. O sea, lo que queremos es darles una red para que el día de mañana, cuando salgan fuera, todos esos problemas o demandas sociales las puedan resolver en el aula día a día. Y dentro de todo este engranaje, digamos, ¿qué capacidad tienen las nuevas tecnologías? Porque hemos visto que en los últimos años han cambiado, han revolucionado también un poco esa forma. También se han adaptado e integrado, ¿no?, en todo este proceso. Sí, evidentemente, las metodologías, en cuanto a las metodologías académicas, los propios profesores hemos tenido que adaptar nuestra forma de implantar y de dar las clases, pero también la propia universidad, con los sistemas que tenemos en las propias aulas y luego, como comentaba, con las simulaciones. Estas simulaciones nos permiten estar de manera, vamos, al orden del día y que el alumno pueda trabajar con toda la tecnología y que la tecnología esté dentro de su día a día. Carla, me vas a permitir que, aprovechando que estamos hablando de esto, juegue un poquito con el nombre de la universidad. Hablamos de la Universidad Europea de Valencia, hablamos de tendencias muy europeas, porque esto sí que es verdad que a lo mejor ahora que nos está escuchando no está acostumbrado a que lo escuchemos en esa educación avanzada en España, pero sí que es algo que es normal ya en otros puntos de Europa y que estáis integrando y que estáis, pues, dando a conocer, normalizando y ampliando aquí. Sí, es cierto. O sea, nuestra metodología, como decía, nuestro modelo académico también tiene un enfoque muy internacional y la idea principal es que la internacionalidad esté encima de la mesa y esté en los planes de estudios y poder, de hecho, tenemos titulaciones solo en inglés. O sea, este año hemos abierto en cuanto al grado de psicología en inglés, el grado de marketing, y ya teníamos otras titulaciones como puede ser relaciones internacionales o como lo que conocemos como administración y dirección de empresa en inglés. Y dentro de estas tendencias, ¿cuáles son esos grados, esos másteres que son los estrella? ¿Han cambiado en los últimos años? ¿Se están reenfocando? ¿Siguen siendo los clásicos? A ver, es cierto que, digamos que la pionera o los grados pioneros son los de salud, pero es cierto que, como comentas, con las últimas tecnologías están siendo más de moda o están teniendo ahí un auge todos los relacionados con la facultad de STEAM, es decir, como físicas, biomédicas, todos estos grados que antes y quizás no estaban tan de moda, están surgiendo a nivel de grado. A nivel de posgrado, es cierto que los másteres que te habilitan para ejercer una profesión o aquellos másteres que nos están demandando el mundo laboral, como podrían ser un máster de Cluedo, un máster de comercio internacional, un MBA, que es verdad que lo hemos tenido siempre, pero ahora se ha enfocado más en cuanto en el mundo digital. Y en este mundo de los másteres, ¿ha habido también un cambio de tendencia en cuanto a edades? A lo mejor estudiamos o reforzamos esa educación pues ya más mayores, entrados ya en el mundo laboral, y ya no está a lo mejor muy enfocados en esa gente que termina el grado y continúa sus estudios, pero también la gente que ya está en el mundo laboral y necesita, o necesitamos, vamos a decirlo bien, reciclarnos constantemente. Sí, son esas competencias que comentamos, esas competencias digitales, esas competencias o esas capacidades de jóvenes que tengan conocimiento del mundo global, e incluso, como comentas, gentes que estamos metidos en el mundo laboral, y es necesario reciclarse para tener todas esas habilidades que la sociedad y sobre todo el mercado laboral están demandando. Por lo tanto, el perfil no es solo de jóvenes o de estudiantes que terminan el grado y se meten o continúan sus estudios con un posgrado, sino incluso personas ya más adultas que quieren reciclarse en este sentido, y está fenomenal. Y dentro de todo esto, para los que nos estén viendo, estamos empezando el curso, pero aún estamos a tiempo de llegar a apuntarnos a algo. Hay el 11 de octubre creo que hay unas jornadas de puertas abiertas. ¿Aún podemos arañar sí, algo? Sí, 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 se puede a lo largo de todo el año. No es que es verdad que el arranque inicial es septiembre, pero bueno, posgrado empieza, pues estamos empezando ahora, los másteres, es verdad que luego en noviembre también inician otros cursos. O sea que yo creo que a lo largo de todo el año es buen momento para apuntarse en cualquier programa.
El 11 de octubre, como comentas, sí que tenemos una jornada de puertas abiertas, principalmente es virtual, para todos aquellos grados o posgrados que se imparten en inglés. Queremos llegar a todos aquellos estudiantes que viven quizás fuera de España o de Valencia, darles a conocer lo que es la universidad, nuestras instalaciones, cómo se vive en Valencia y cómo se estudia en Valencia. A lo largo del año, en diciembre, tenemos otra jornada de puertas abiertas que ya va más enfocado a nuestros estudiantes españoles y valencianos, donde también se les da a conocer nuestros grados, titulaciones y sobre todo nuestros planes de estudios. Y dentro de estos momentos de iniciar, cuando son esos primeros encuentros, ¿qué mensaje se le traslada a esos alumnos, a esas alumnas que comienzan un curso, que quieren comenzar un curso? Bueno, yo les diría que aprovechen el tiempo que están en el grado, que están en la universidad o en el posgrado. Yo creo que el tiempo de la universidad es un tiempo que hay que vivirlo con intensidad. Es decir, no solo hay que formarse como académico o a nivel académico, también como personas. Por eso, por ejemplo, nuestro vicerrectorado de estudiantes tiene más de 17 clubs donde se pueden apuntar que no todos son académicos. Tenemos clubes deportivos, como puede ser el de correr, el de baloncesto, y también tenemos el club de debate, el club de lectura. Es muy importante formarse no solo como académicamente, sino también como persona. Y luego les diría que sean curiosos, que no se queden solo en el aula, sino que salgan del aula, que hagan uso de todos los datos que hoy en día tenemos con la inteligencia artificial para poder construir un pensamiento crítico, y que sean inquietos, investiguen. Yo creo que sería el mensaje, y sobre todo que vayan a clase también. Que vayan, eso es importante, que vayan a clase. Has dicho una palabra que ha sido titular mucho a final del curso pasado, porque se puso de moda, inteligencia artificial. ChatGPT, que se puso de moda el año pasado, llevaba un tiempo funcionando. ¿Se ha integrado en las aulas? ¿Se puede integrar? ¿Es un reto de cara a este curso en el que a lo mejor hay que normalizar su uso? ¿O es un dolor de cabeza un poco? No, para yo creo detrás? Que hay que ir de la mano de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial. Y hay que enseñarles, es un recurso más, que hay que enseñarles cómo lo pueden utilizar y los beneficios que pueden sacar de la inteligencia artificial. Nosotros, de hecho, en el curso pasado tuvimos ya un congreso que celebramos de innovación educativa dentro del metaverso y la verdad es que nos llamó a muchos la atención, pero es una forma de renovarse, como comentábamos antes, y es importante que los estudiantes hagan uso, un buen uso de estas herramientas que ahora tenemos a disposición de todos. Sobre todo es un buen uso, esa es la clave, ¿no? Porque al final son herramientas que te permiten avanzar, os permiten también adaptarse y usar con cabecita, que eso es importante. Sí. Carla, ¿qué destacarías de este próximo curso que va a empezar? Cada vez que os planteáis unos objetivos, unos retos, un año que comienza, hablábamos de novedades de este curso. ¿Cuál es el reto, el objetivo que cuando llegue junio marcaréis como un tic conseguido? Bueno, nuestro objetivo principal es formar a los alumnos para que puedan tener competencias para el día de mañana, poder ejercer la profesión que deseen y cumplir sus propias expectativas y poder también dar demanda a lo que el mercado laboral nos está pidiendo, principalmente seguir con nuestro modelo académico, que es lo que el ADN de la Universidad Europea y lo que nos distingue de otras universidades. Pues ahí nos quedamos con ese mensaje. Esperemos vernos a lo largo de este curso, poder ir analizando cómo evolucionan estos meses y sobre todo desear la mejor de las suertes a todos los que estén en sus casas, que estén empezando el curso, que hace falta ponerse un poquito a ello también, ¿no? Y estudiar, porque es importante. Carla de Paredes, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto, por abrirnos un poquito las puertas de esa Universidad Europea en Valencia, de este nuevo curso que comienza, y toda la suerte también. Gracias, a vosotros, gracias a vosotros. Y a todo el claustro. Muchas gracias. Trabajo. Gracias a vosotros por recibirnos.